Cápsulas contra el racismo. En las regiones agroindustriales o de agricultura intensiva en México, el racismo se expresa en el trabajo agrícola. Primero, al borrarse o al intentar borrarse las diferencias y diversidades de autoascripciones, de experiencias, de historias de las trabajadoras y trabajadores agrícolas, es decir, sus lugares de origen, su lengua, sus historias migratorias, si vienen de Guerrero, si se autoascriben como campesinas, como indígenas, como guerrerenses, todo esto se borra y se les categoriza como jornaleros indígenas migrantes. Además, esta racialización va de la mano con un racismo antiindígena y antiinmigrante que se vive día a día con diferentes estereotipos en torno a salvajismo, atraso, a ignorancia, a insalubridad. Hola, mi nombre es Gerardo Rodríguez Solís. Soy licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y actualmente soy candidato a doctor en Antropología por la Universidad de California en Santa Bárbara. Considero importante visibilizar las consecuencias que el racismo tiene en estas regiones agroindustriales. En primer lugar, porque sirve para legitimar la explotación y el control laboral. Este racismo sirve para segregar y aislar a las personas migrantes, trabajadoras. Además, otra de las graves consecuencias es que al tratarlos como migrantes, se les niegue el acceso a derechos básicos como acceso a hospitales, educación o a algún programa gubernamental. A partir de sus investigaciones, Gerardo Rodríguez identifica que se criminaliza a las personas que trabajan en los campos y los invernaderos, y se les trata como ignorantes. Pero, ¿qué estrategias se pueden emprender para erradicar estas expresiones de racismo? Primero, lo necesario sería pues transformar radicalmente el modelo de producción agrícola y de cómo se organiza el trabajo y el espacio. Pero si hablamos de acciones concretas y posibles en el corto y mediano plazo, pues es necesario una fuerte educación antirracista, explícitamente antirracista, personal de agroempresas, de gobierno, periodistas e intelectuales locales, para cambiar la narrativa racista, antimigrante y antiindígena hacia esta población. ¿Qué otro aspecto es necesario considerar? Considero importante también enfatizar que este racismo antiindígena y antimigrante hacia trabajadoras y trabajadores agrícolas está articulado con otras violencias u opresiones, en particular con la invisibilización hacia el trabajo reproductivo que en su totalidad lo hacen mujeres. Es decir, se piensa que no tiene valor o que no es importante cuando el cuidado de hijos, la limpieza de galeras, el hacer de comer, también sostiene la agricultura industrial, tanto, y lo hacen en su totalidad las mujeres, ya sea en estos campos agrícolas, cercano a ellos o en las comunidades de origen. También este racismo está articulado con la violencia hacia las distintas infancias y personas adultas mayores, y así como personas con alguna discapacidad. Comprender cómo el racismo que se vive en las regiones agroindustriales de México se articula de manera compleja con otras violencias y formas de opresión es fundamental para poder combatir este fenómeno y para vivir en una sociedad más justa e igualitaria. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.